Sesión 67. Organizando nuestro club. Crearán un club de acuerdo a sus intereses y aficiones. Hola, hoy nuestros amigos crearán diferentes clubes de la modalidad de juegos modificados recreativos. Veamos cómo se organizan. Recordemos que los juegos modificados nos permiten cambiar las reglas de los juegos que conocemos para adaptarlos a nuestras capacidades e intereses. En otras palabras, podemos diseñar un juego nuevo a partir de uno ya existente. Además de que son muy divertidos, promueven la cooperación entre los participantes y jugadoras y no la competencia. En el salón de clases, nuestros amigos llevan a cabo el registro de los integrantes del club. Con este sencillo proceso, se fortalecen los lazos de compañerismo, amistad, unidad y asociación, y se formaliza el compromiso del club. Entre todos buscan un nombre para el club. Esto es importante porque crea identidad y fomenta el sentido de pertenencia. ¿Y qué les parece si nos llamamos camaradas? ¿Les agrada o no les agrada? Ese nombre se me ocurrió a mí. A ver si les gusta y nos ponemos de acuerdo, ¿les parece? Camaradas es el nombre que eligieron. Sin duda refleja el compañerismo de sus integrantes. Ahora, nuestros amigos se dan a la tarea de elegir la actividad que realizará el club, para lo cual deben tener en cuenta los gustos de todos sin excepción. Pueden escoger un juego que ya existe, o bien inventar uno nuevo. Los camaradas tienen dos opciones de juegos modificados, quemados y pelota lanzada. Como la mayoría debe estar de acuerdo con la actividad, hacen una votación. Veamos. Quemado solo tiene 2 votos, mientras que pelota lanzada obtiene 4. Entonces jugarán pelota lanzada. Ahora, entre todos describen la actividad y completan la hoja de registro. Después de tanto dialogar, los integrantes del club decidieron que jugarán de la siguiente manera. Jugarán 2 equipos mixtos. Un equipo será el de los cazadores y el otro el de los lanzadores. Jugarán en una cancha cuadrada de aproximadamente 30 por 30 metros. En cada esquina se marcará una base y al centro un círculo en el que se ubicarán los cazadores. El móvil será una pelota de plástico. Los lanzadores se enumeran y se forman detrás de la primera base. El primer lanzador envía la pelota hacia los cazadores y corren a la segunda base. Mientras tanto, los cazadores atrapan la pelota e intentan pegarle al lanzador antes de que éste llegue a la base. Si lo logran, lo eliminarán. De lo contrario, se quedará en la base a la que llegó. El siguiente lanzador o lanzadora realiza la misma operación para correr a la segunda base, mientras quien está en la segunda base tratará de llegar a la tercera. Los lanzadores solo podrán avanzar una base cada vez. Y los cazadores solo realizarán un tiro a cualquiera de los lanzadores en cada ocasión. Se anotará una carrera cuando un lanzador o lanzadora pase por todas las bases. Después de 3 ponchados, los papeles se invierten. La descripción de la actividad debe ser clara y precisa para que todos sepan cómo jugar y así evitar malentendidos. ¡Ahora sí! ¡Es hora del calentamiento! Una vez que han calentado, nuestros amigos están listos para jugar pelota lanzada. Es importante que quienes forman un club compartan los mismos intereses y gustos, pues ello ayudará a tomar acuerdos y organizarse fácilmente. La organización es de suma importancia, ya que ayuda a plasmar la identidad del club, motiva a los integrantes a participar y permite que la actividad elegida sea clara para todos. Pertenecer a un club de juegos modificados y recreativos es muy divertido. No solo sirve para aprovechar el tiempo libre, sino también para mejorar la condición física, adoptar un estilo de vida activo y fomentar el trabajo en equipo. Recuerden, los clubes buscan el beneficio de todos sus integrantes a través de una sana convivencia, no solo en la escuela, sino también fuera de ella. Inviten a su familia y amigos a crear un club y apliquen todo lo que han aprendido acerca de su organización. ¡Hasta la próxima!